Gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando con el aspirante a la alcaldía por la ciudad de Nueva York. El señor Fernando Mateo está con nosotros y aspira por el Partido Republicano. Fernando, ¿cuál es el nivel de incidencia de los latinos y muy especialmente de los dominicanos en los procesos de votación para elegir al alcalde de Nueva York? Bueno, el dominicano a través de los años ha podido crecer en números de votantes. Y el voto del dominicano aquí en Nueva York para la alcaldía es muy significante. Es tan significante que el voto del dominicano puede poner a ganar o a perder unas elecciones. Y por ese motivo, yo pido y espero que todos los dominicanos voten por mí, porque van a tener una persona de ello gobernando la ciudad más grande del mundo. Y creo que eso nos va a beneficiar bastante, porque yo conozco la cultura y las necesidades de nuestra comunidad. Pero el área Fernando, donde te el encuentras, estado, Fernando, sí. es netamente del Partido Demócrata. O sea, Nueva York normalmente vota tradicionalmente por el Partido Demócrata. Eso es lo que se dice, pero tú sabes que duramos 20 años con un alcalde republicano y 12 años con un gobernador republicano. ¿Y qué sucede? Los mejores 20 años, los 20 años más seguros que nosotros teníamos con paz mental y buena economía, fue cuando gobernaron los republicanos. Entró un demócrata y en 7 años desbarató la ciudad de Nueva York. Y la gente no es bruta ni estúpida. El dominicano es inteligente porque viene de un país muy político y con mucha sabiduría. Y ellos saben y entienden que aunque se identifican muchos de ellos como demócratas, cuando ellos entran a la caseta para votar, van a votar por la persona que ellos consideran mejor equipada, mejor preparada para hacer el trabajo. Eso tenemos los dominicanos de herencia, que sabemos de política. Yo no soy ni político, ni me gusta la política, para que tú veas. Pero si yo no me entro en lo que es el contiendo el próximo alcalde de esta ciudad, yo no creo que esta ciudad puede sobrevivir 4 años más de un alcalde demócrata. No trabajaría. Señores, tenemos que abrir los ojos. Tenemos el gobierno federal, el gobierno estatal demócrata. No podemos tener una ciudad acompañándolo, porque lo que nos vamos a hacer es mucho daño. Necesitamos diversificación. Y excúsenme si a lo mejor uso unas palabras que no son correctas en el idioma español, pero yo trato lo mejor posible para tratar de hacer las cosas correctas. Y soy el único hispano que le puede hablar a ustedes. Ningún candidato puede hablarle en el idioma de nosotros. O sea, yo soy el candidato hispano y el candidato que ustedes deben de apoyar. Fernando, ¿Cuándo ¿cómo tú analizas? la convención y las elecciones? Bueno, la primaria es en junio. Yo espero no tener primaria, porque yo espero tener el respaldo del Partido Republicano en general. O sea, que yo voy a esperar que ellos se desbaraten, porque tú sabes que los políticos se desbaratan, porque les gusta hablar mal uno del otro hasta desbaratarse. Y yo voy a esperar fresquecito que ellos entren al cuadrilátero y yo voy a estar preparado para conseguir, para debatir con un candidato desbaratado. Porque ellos se van a desbaratar, son del mismo partido, pero se van a acabar y yo lo voy a esperar fresquecito. Y ¿Cómo tú las analizas, elecciones. Fernando, cómo tú analizas el trabajo de los representantes que tenemos en los diferentes distritos, lo que son los concejales? Tú sabes que tenemos concejales, pero te voy a decir algo. Mi papá y mi mamá siempre me decían cuando chiquito: mi hijo, si tú no tienes nada bueno que decir de alguien, mejor no diga nada.
y con eso te respondo. Que no me dijiste, no, de cuándo son las elecciones allí para alcalde. En junio es para la primaria. Y en noviembre son las elecciones generales. Ok. Fernando. Dígame. ¿Cómo es el modus vivendi en estos momentos de pandemia, el desempeño, la vida en Nueva York y tu trabajo en medio de una situación tan difícil como vive el mundo en Nueva York particularmente, más esta tormenta que están azotando prácticamente a todo Estados Unidos, pero sobre todo coronavirus? ¿Cómo? Bueno, ya sabemos lo que el coronavirus iba a hacer. Ya entendemos qué es lo que pasa y cómo pasa y a quién tenemos que proteger. Ya la vida tiene que continuar. Tenemos que proteger a las personas mayores de edad con condiciones de salud mal, que tienen malas condiciones de salud. O sea, los que son diabéticos, los que tienen problemas con los riñones, aquellos que fuman y tienen problemas pulmonares. O sea, toda aquella persona que no tiene salud tiene que protegerse. Pero personas saludables, a mí me dio el corona a los 7-8 días, pan, me pasó y ya tengo antibodies. La vacuna ya está. O sea, este problema del virus, ya nosotros sabemos cómo manejarlo y ahora mismo se está usando como una política para poder gobernar. Y es una política muy pobre, porque la economía, el crimen y la ciudad tiene que seguir echando para adelante. Es como dicen, te quieren y te quieren y te quieren. Pero cuando tú te mueres, te lloran 2 días. Y al tercer día ya se olvidaron y la gente continúa con lo que está haciendo. O sea, nosotros hemos perdido mucha gente grande en este mundo. Y ya no se mencionan. O sea, el coronavirus va a ser algo del pasado. Cuando yo sea alcalde de la ciudad, ya eso va a quedar en el pasado. Vamos a recordar a aquellos que fallecieron, pero también tenemos que entender que muchas de esas personas iban a fallecer hasta del flu. Lo que pasa es que el coronavirus vino, arrasó, mató a muchos. A mí, yo personalmente perdí muchos seres queridos. Pero yo tengo el entendimiento de que esos seres queridos tenían condiciones previas médicas. Y ese es el problema. Señores, vamos a proteger a los vulnerables. Vamos a cuidar a aquellos que necesitan cuidado. Pero los jóvenes, esto no lo afecta ni lo va a afectar. Tenemos que continuar y echar nuestra economía y nuestros países hacia adelante. Eso es lo que está sucediendo. Aquí mucha gente no quiere vacunarse. Eso mismo está pasando en los Estados Unidos. Bueno, yo en lo personal me vacuné. ¿Ya te vacunaste? Sí, sí, ¿tú sabes por qué? Porque nosotros tenemos que hacer todo lo que puede prevenir, no por uno, sino prevenir por enfermar a otro que pueda ser vulnerable. Un abuelo, una abuela, un papá o una mamá mayor de edad, en pobre salud. Entonces uno no lo hace por uno. Uno lo hace por el prójimo. Uno lo hace por cuidar a las personas que uno quiere. ¿Y la ayuda la están recibiendo? La ayuda, mi amor, estamos que en los se prometió. Mi amor, estamos en los Estados Unidos de América. Aquí hay de todo y mucho de todo. O sea, pero yo me voy para allá. Bueno, vengan para acá y vacúnense. ¿Y cómo? Con visa de paseo nos pueden vacunar. Montándose en un avión, viniendo, claro, residiendo, y se hace. En los Estados Unidos, gracias a Dios, mira, si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo más grande que yo tengo en la vida? Yo te digo a ti, el poder haber vivido y haberme criado en los Estados Unidos de América, porque los Estados Unidos de América es el país que tiene todo
y le da a todo el mundo sin mirar a quién. Y por eso es que todo el mundo quiere venir aquí. Gente muere todos los días tratando de llegar y pisar los suelos de los Estados Unidos. Señores, no nos vamos a equivocar. Los Estados Unidos son los Estados Unidos. Bueno, pues yo me voy para allá. Una última pregunta. A usted, Tacón, mañana Ureña. Sí, ya para finalizar la entrevista, Fernando, ¿cómo en este momento está estructurado tu equipo de campaña para poder promocionar esa candidatura en este momento? Bueno, recuerda, yo apenas anuncié el 3 de febrero y ha sido muy acelerada la situación, pero ya tenemos un buen equipo. Tenemos jefe de campaña, tenemos abogado de campaña, tenemos comunicación, jefe de comunicación, tenemos un equipo de video, de tecnología. Tenemos un equipo bastante avanzado. Pero sí, yo le digo a todo el dominicano que está oyendo esto, señores, no sean, no sé cómo se dice en español, chipe. Chipi. Barato. Que son duros. Barato. Tacaño. Un codú, ¿verdad? Tacaño. Yo le digo que vayan a MateoTheMayor.com y hagan una donación. Puede ser de 10 pesos, 20 pesos, no importa. Si ustedes quieren una ciudad mejor, vayan a MateoTheMayor.com y hagan una donación. Es tan sencillo como eso. Pero hasta de $5 también. Bueno, no me baje de 10 a 5. No te vayas a quebrarme. Tú me vas a quebrar la campaña. Yo recuerdo a Elvis Madera, que tenía una sección aquí, y él se la daba a ese amigo de... Era de Barack Obama, porque le donó $5. Ajá. Bueno, señores. Y él se la daba a ese amigo de él, porque donó $5. Ahora, yo le digo a ustedes, ustedes no son fáciles ninguno, porque me tiraron unos tiros duros para tumbarme. No, pero o sea, bien. Para tirarte no, para aclarar algunas cosas, porque realmente... Fácil, en la, fácil no la eres comunidad, tú que supiste contestar. Sí, y ese es el gallito que nosotros queremos allá para poder seguir defendiendo tu postura. Bueno, cuando yo sea alcalde y viaje a República Dominicana, quiero verlo a todos para darle un abrazo. Amén. Y nosotros viajaremos allá también. Bueno, pues yo muchas lo espero. Gracias. Yo lo espero. Gracias a ustedes. Pasen buenas noches. Gracias por aceptar la invitación cuando te llamé esta semana. O la otra semana, ¿eh? Usted ¿cómo parece mañana? Usted parece que cocina bueno. Hágame un sancochito o algo allá cuando yo vaya. Chivo. Un chivito, qué bueno. Chivo. Está bien. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Bye, gracias. Bye, bye. Bueno, hemos contado con la participación de Fernando Mateo, aspirante a la alcaldía por la ciudad de Nueva York, por el Partido Republicano. A él le agradecemos por su presencia y nos vamos a un breve contacto con la publicidad.